7 de agosto. Tendremos un pre-show 7:30 de la noche y el show comenzará puntualmente a las 8 en punto. Por tanto, si ustedes quieren compartirle a sus seguidores, a sus audiencias, pues que se tomen el tiempo correcto, creo, José Manuel, de llegar, estacionarse, o bien si vienen en otro tipo de transporte, igualmente tomarles, que los boletos están a la venta en Superboletos y también aquí en las taquillas de la arena. Así es, la página superboletos.com, las taquillas de la arena CDMX, para que el público no se pierda esta triplemanía 32. Ahora ya viene la parte importante, Jesús, conocer el cartel que va a estar conformando esta edición 32 de Triplemanía en Arena Ciudad de México. Perfecto, y para este propósito hemos invitado a nuestro director general, el licenciado Dorian Roldán. Recíbanlo con un cariñoso aplauso, por favorcito, esta mañana. Bienvenido, licenciado Dorian. Y también, acompañándonos en este podio, le damos la bienvenida al director de talentos de Lucha Libre AAA, Latin Lover. Bienvenidos, pues ellos nos van a hablar justamente del cartel y nos revelarán aquello que todos queremos saber. Cedemos la palabra al licenciado Dorian Roldán. Por favor, ahora sí, a tomar asiento. Y antes que nada, muchísimas gracias a todos los amigos de la prensa. Creo que es una mañana muy especial el hecho de poder estar aquí con todos ustedes presentando lo que es el cartel de Triplemanía 32. Agradecerles a todos ustedes a nombre de nuestro fundador, el licenciado Antonio Peña Herrada, de nuestra presidenta Maricela Peña. La verdad es que estamos aquí muy contentos de poder estar con todos ustedes. Y pues bienvenido, Lati, ¿no? A tu primera Triplemanía como director del talento de la Triple A. Pues antes que de empezar esta rueda de prensa, agradezco a todos los medios presentes. Y bueno, sí, es mi primera Triplemanía como director de talento. Pero hay que recordar que este próximo 17 de agosto se culmina la última Triplemanía del aniversario número 32 de haber fundado Triple A. Entonces, muy orgulloso, muy contento, y vienen cosas ahora sí nuevas, vienen cosas buenas para la lucha libre y sobre todo para la afición para la lucha libre. Bienvenidos todos. Listo, pues si quieren empezamos ahora sí con la parte del cartel. Y no sé si ya se esté viendo en pantallas, pero si no, nos vamos con la primera lucha de la noche. Y la primera lucha de la noche, como ya se ha vuelto una costumbre, será la Copa Bardal. Creo que algo que va a ser muy interesante este día, y muchas gracias, José Manuel, por presentarnos esta copa, es todo este año nos hemos dedicado a darle un tributo a los fundadores y a la gente que ha formado parte de estos 32 años de historia de la AAA, y va a ser la copa también Orígenes, en donde vamos a tener a muchos peleadores. Ya presentamos algunas sorpresas a lo largo de lo que ha sido toda esta gira de este año, pero creo que no podemos seguir dejando de presentar más sorpresas. Y pues bueno, esa noche vamos a empezar con esta gran copa. Estamos preparando en conjunto con Latin grandes sorpresas para que podamos tener muchas sorpresas muy agradables. Y pues bueno, esa va a ser la primera lucha de la noche con la que estaremos abriendo parte de esta Triplemanía 32 en su versión de la Arena Ciudad de México. Y la combinación que se va a ser muy importante, porque obviamente estamos dando oportunidad a las nuevas figuras, elenco nuevo, pero también gente de la vieja escuela. Entonces van a ver caras que ya han visto anteriormente, son leyendas de la lucha libre, y bueno, disputándose esta Copa Bardal. Va a estar muy interesante. Pues ahí está la primera contienda para este 17 de agosto, la Copa Bardal, que se estará llevando a cabo en esta Triplemanía 32. Y si les parece, también vamos con una lucha que creo que ha llamado mucho la atención, Dorian, que es en el terreno femenil, en el terreno de las reinas.
Algo bien importante, José Manuel, es vamos a tener esta función el 17 de agosto en Arena Ciudad de México. Y antes de esta función también vamos a tener Verano de Escándalos, sucediendo el día 2 de agosto en Aguascalientes. Y creo que va a ser bien importante lo que va a estar pasando el día 2 de agosto para que podamos también tener un cartel completo para esta Triplemanía 32. Pero bueno, como siempre, las mujeres han sido parte fundamental del elenco de la AAA. Hoy tenemos a una gran reina de reinas y pues creo que va a ser muy interesante el hecho de poder estar jugando este campeonato de reina de reinas en la Triplemanía 32. Así es, hoy por hoy se le está dando mucha importancia a las mujeres, es por eso que se hace esta lucha de reina de reinas y antes de eso vamos a estar en Verano de Escándalo en Aguascalientes, donde se pretende hacer una eliminatoria de todas las mujeres, todo el roster de AAA, para de ahí sacar a quien va a estar contendiendo con clave por ese campeonato. Como ya lo señalaba Latin, vendrá una parte muy importante, porque en Verano de Escándalo tendremos eliminatoria para conocer a la retadora por el campeonato Reina de Reinas, pero si les parece, vamos a recibir a la regia rudeza y belleza como parte de las tóxicas. ¡Bienvenida la reencarnación de Lucifer, Flame! Nuestra doble campeona, campeona de parejas mixtas en lucha libre, AAA, campeona reina de reinas, Flamer, como siempre, bienvenida. Un año que ganaste este campeonato, ahora tienes esta oportunidad con estos dos títulos, con el título que tiene junto con Abismo Negro, el campeonato reina de reinas, pero habrá eliminatoria, Verano de Escándalo, para conseguir retadora por este título. Así es, primeramente, buenos días, muy contenta de que estén todos aquí acompañándonos y me voy enterando que va a haber una eliminatoria y de ahí va a salir mi retadora por el Reina de Reinas. Espero que se preparen mucho ese día. La lucha va a ser de los elementos de aquí de Lucha Libre AAA y qué mejor que hacerlo con una mexicana y también todo puede pasar. ¿Qué tal si me toca enfrentarme con alguna de mis compañeras las próximas? Yo creo que algo bien interesante, Flamer, es vienen dos eventos muy grandes de la AAA. Viene Verano de Escándalo, después viene Triplemanía 32. En Triplemanía 32 va a estar en juego el campeonato Reina de Reinas. El día de Verano de Escándalo vamos a conocer a tu retadora. Pero creo que también es bien importante que y presentando los dos campeonatos, otra de las luchas que está sucediendo en Verano de Escándalo va a ser por el campeonato de parejas mixtas. Entonces, el hecho de poder estar en menos de un mes, enfrentando los dos campeonatos que tienes, creo que va a ser muy interesante, creo que va a ser una gran prueba para ti, y creo que el hecho de poder tener a una gran retadora, ya sea nacional, ya sea internacional, va a ser algo que estaremos conociendo las próximas semanas, pero lo que es un hecho es que ese día, el 17 de agosto, estará en juego el campeonato Reina de Reinas. Así es, me encuentro muy contenta que por fin escucharon. Por fin van a poner los retos y nos van a poner luchas para defender los campeonatos. Muchísimas gracias. Yo nada más quiero aventar un chascarrillo porque se vale, ¿no? Todo es seriedad. Hace unas semanas William me dijo que si podía pasarle mi teléfono a Talento, se lo pasó, entonces mi chat está inundado de sugerencias y una sugerencia de esta lucha fue la que me hizo también Flamer, entonces fuiste leída y escuchada. Más le vale, gracias. No, pues muchísimas gracias y no queda más que prepararnos para esos grandes compromisos y pues siempre acompañado de todo el apoyo de Lucha Libre.